Un saludo para la comunidad universitaria. Desde la Dirección Nacional de Bienestar, contamos como experiencia valiosa el haber compartido en la elaboración de este nuevo Plan Global de Desarrollo, el cual desde la Dirección Nacional de Bienestar se trabajó a través del Consejo de Bienestar, el Comité de Directores, los equipos de trabajo en cada una de las sedes. Se fueron construyendo documentos que en la medida que se iban socializando, se iban nutriendo y con nuevos direccionamientos desde la Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Planeación, consolidamos un plan que está orientado básicamente a cuatro metas fundamentales o cuatro apuestas grandes. Una de ellas es lo que tiene que ver con el Plan Maestro de Alojamiento, Alimentación y Transporte. Una segunda tiene que ver con el fortalecimiento de la política de inclusión educativa centrada en asuntos de discapacidad, asuntos de género y lo que tiene que ver con admisión especial para nuestros estudiantes. La tercera gran apuesta tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de información de bienestar, incluyendo el área de salud, que lo llamamos el SINSU. Y fuera de eso tenemos un compromiso institucional de velar por la revisión de todas las normativas que tienen que ver con bienestar universitario. De estos trabajos van a salir una serie de proyectos de inversión en los cuales esperamos contar con la participación de las diferentes sedes, de los diferentes equipos de trabajo e igualmente ir incorporando nuevas metodologías para abordarlos y también poder trabajar conjuntamente con otras dependencias. Este Plan Global de Desarrollo es un compromiso de todos y para todas. Y en segundo lugar, vale la pena resaltar que es la carta de navegación para los primeros 3 años y posteriormente poder construir conjuntamente nuestro plan estratégico institucional. El futuro lo construimos hoy. Plan Global de Desarrollo 2019-2021. Proyecto cultural y colectivo de Nación.